Nosotros tenemos el producto en la finca, pero no sabíamos nada de lo valioso que era. Antes nosotros considerábamos los árboles de copaiba o aceite como bosque natural. No sabíamos que ese aceite se podía comercializar. Y es interesante, ¿por qué? Porque es un árbol que está en la zona y que está en cantidades. Y el hecho de que se vuelva productivo, pues evita la tala. Estamos en la finca de Miralindo, uno de los beneficiarios de Asocasanare. Asocasanare desde el programa Safe Plus lo estamos apoyando con el permiso de aprovechamiento de la especie copaiba, que es única en la biodiversidad colombiana. Medimos el árbol. ¿Cuánto diámetro tiene el árbol de gordo? Y lo dividimos en tres partes. La tercera parte se le coloca acá. Según como sea, entonces se bloquea, buscándole la forma correcta, que es en el primer gajo que sale del árbol. Entonces viene acá esta partecita que se ve como un lomito, como algo abultadito, y entonces se huequea más o menos más de un metro hacia arriba. Se hicieron las primeras perforaciones, se hicieron las primeras pruebas tratando de hacer unos muestreos y no salía nada. Solamente el aserrín que va saliendo a medida que se va perforando tenía un olor, pero pues no salía aceite. Pasó una semana, nada. Pasaron 2 semanas, nada. Más o menos a las 2 semanas y media, 3 semanas fuimos y la tapa que se coloca al final del tubo ya estaba llena de aceite y salían goticas de aceite. Fui el primero, al tercer día fui y saqué, extraí. Cuando lo destapé y echó a salir un chorrito de aceite clarito, dije, esto es una bendición del Señor. El aceite es un líquido amarillito, brillante, es bonito, sí, al verlo es bonito, como parecía el aceite de cocina, pero tiene un olor a madera, sí, no es tan intenso, es como, es al olerlo es rico. El aceite de la copaiba tiene varios usos. Primero se utiliza para cocinar, para la leña, para prender fuego. El otro uso que se daba era para hacer los corrales. Ese proyecto es muy bueno porque beneficia a la comunidad. Hay muchas familias que de verdad necesitan, porque por lo menos al haber eso en la finca, genera trabajo y empleo para muchas familias y muchas personas que no tienen de dónde. Al sacar el aceite de calidad nosotros, del Casanare, de las fincas de nosotros, ahí sí nos vamos a sentir súper orgullosos al saber que lo vamos a tener y que es en nuestras fincas. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Me alegra mucho. Bienvenida. Con el programa SAFE hemos apoyado a MIPYMES a obtener certificaciones de calidad para acceder a nuevos mercados. Los hemos apoyado técnicamente y a través de capacitaciones con el sello orgánico de COSER que les permitirá acceder a los mercados europeo y estadounidense. Realmente es fascinante trabajar con aceites o con aromas. Es uno de los trabajos más
gratificantes y maravillosos que tiene la naturaleza. Pues este proyecto ha empezado ya hace 9 años aproximadamente. Estamos enfocados en la extracción de los aceites esenciales a partir de plantas aromáticas y medicinales. Tenemos una serie de cultivos que en ese momento se encuentran ya certificados con sello orgánico y estamos en proceso para empezar a comercializar pues un poco más a nivel internacional. El día en Aromas del Sol nace muy de mañana, pero con la satisfacción de emprender un nuevo camino hacia la extracción de cualquier otro aceite, el que nos compete en el momento, puede ser citronela, puede ser limonaria, puede ser lantana. Es bastante, bastante movido desde el principio y generalmente nosotros en las tardes o en las noches estamos procesando el aceite esencial. El proceso de obtención de aceites esenciales empieza con una cosecha que se ha dado 2 o 3 días de anterioridad. Algunas especies necesitan ser desecadas para su proceso y hay otras que necesitan destilarse enseguida para optimizar el rendimiento del mismo. El aceite esencial se dispone dentro de la cámara. Nosotros utilizamos el proceso de destilación de arrastre con vapor. Se dispone, toma alrededor de 3 horas aproximadamente este proceso y finalmente cuando obtenemos el aceite esencial se obtiene con una mezcla de hidrolato o el agua de destilación, que también es un agua aromatizada, se hace una filtración y pasa a un proceso de análisis. Estamos realmente muy, muy agradecidos con CEFMAS. A través del programa SAFE se fortalecieron laboratorios que son empresas que brindan servicios al sector cosmético con el fin de demostrar que tanto los productos como los ingredientes naturales cumplen con la calidad requerida de los estándares nacionales e internacionales. Agradecemos en primer lugar el fortalecimiento del sector, que ha sido evidente. La oportunidad de adquirir conocimiento. Ese conocimiento ayudó a que mejoráramos a nivel interno muchos procesos que ya bien estábamos desarrollando de forma adecuada. El programa nos permitió mejorarlo y optimizarlo mucho más y darnos la oportunidad de lograr una certificación que no tiene todo el mundo en el país. Fueron 2 años en los que nos sentimos acompañados, apoyados, no solo con temas presupuestales, sino con el interés por parte de los funcionarios en el desarrollo de nuestras actividades. Aunque tuvimos muchos problemas en lograr su certificación, nunca, nunca nos dejaron de apoyar. Lo que logramos hacer es que la gente desarrolle bien su trabajo y lo desarrolle por convicción, porque sabe y entiende la importancia de las buenas prácticas de manufactura para la elaboración de productos cosméticos. Eso fue lo que logramos al final de esto. Profesional del INVIMA. Este año hemos capacitado a las personas que día a día inspeccionan los productos cosméticos que usamos a diario.
Yo soy funcionaria del INVIMA y dentro de nuestras funciones nosotros inspeccionamos los productos que se encuentran comercializando a nivel nacional. Para ello nos desplazamos a los establecimientos donde podemos encontrar la variedad de los productos y realizar la evaluación de calidad. Los aspectos que tenemos en cuenta para realizar esta evaluación son aspectos físicos, químicos y microbiológicos de los productos cosméticos. Dentro de los aspectos microbiológicos, pues hacemos evaluación como tal del producto de acuerdo a la normativa sanitaria vigente. Las capacitaciones que hemos recibido del programa SAFE nos ha permitido conocer los estándares internacionales de evaluación de los productos cosméticos, lo cual nos ha permitido mejorar internamente para realizar las evaluaciones de calidad y así brindar a la población colombiana productos más seguros.